Buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos, en la faena. Este es tu garito, ¿no? Juli. Aquí es donde paso yo las horas. Por lo que decías de la casa esta. Mira, mira qué maravilla. Este cuadro de mis últimas obras, precisamente, ya que se puede realista, bien prevenido, pero este cuadro lo he dedicado. ¿Cómo es? ¿Saori o Saori? Sin acento. ¿Saori? Saori. Estas plantillas nada más que las abro. Entonces, este cuadro voy haciendo lo que se llama seres geométricos inteligentes. Una serie que voy haciendo, yo creo que voy progresando. Es un óleo, ¿no? Es un óleo. Está un poco todavía fresco porque básicamente la pared, yo cuatro días. No sé qué es eso, le puse, eso va grabado, ¿no? Sobre una plantilla, sobre una cera, para, como tú bien sabes, por los currículos, lo que vale son los currículos, por eso te traen un poquito así, te lo dije. Hola Jesús, Saborín, amigo, colega y excelente pintor, en recuerdo de la visita a su estudio ilicitano, Elche, 18 de abril de 2011. Ramón Palma, madre mía. Lo guardas por ahí en un almacenillo donde sea. Muchas gracias. Tengo así de cosas así de amigos, tengo por las 30 y pico de horas. Yo ya como amigo, bueno, ya le dije como amigo de Fernando Soria. Estuve ya una vez en su casa, en su estudio de Fernando Soria, y ya me dio ahí la idea de que dice, mira, me enseñó una colección que tenía por Gastón Castelló, de Baeza, de todos sus contemporáneos alicantinos. Y entonces yo me digo, ¿esto cómo lo has conseguido? Se pone cambiando muchos cuadros entre nosotros, somos amigos y los propongo. Entonces, pues yo me cogí la idea también, digo, cambiar. Y a mí no me importa cambiar todo pronto. Hombre, hay algunos pintores que no me atrevo a decirle, porque a lo mejor les veo con poca confianza, o también que viven de la pintura de una forma, y pues no les voy a cambiar un cuadro para yo quitarle un poco de sueldo de qué cuadro va a vender, pero si me lo propone, tengo también una colección de 140 cuadros. Yo lo que tengo son cositas pequeñas, de que por Navidades, pues a lo mejor se hace alguna chuminadita, se han hecho, y es lo que hacemos los. Yo le mando una, el otro me manda otra y una cosita así. La bebé de la obra, la voy colgando y. Yo en casa tengo, de así de que no sean míos, tengo tres. Tres o cuatro que no son míos. Los demás son dos pintas por mí. Y luego mi hija cuando se casa, porque hay algunos que tengo repetidos. Porque por Navidades, por ejemplo, Julio Visconti, pues todos los años me manda una. Sí. De acuerdo de Rafael Requena. También me mandaba de vez en cuando alguno. Yo lo conocí yo en Almería. ¿A Julio Visconti? Bueno, lo conocí. Lo hablé con él un par de veces porque tenía una casa en esa. Con el dibujo ya prácticamente terminado y ahora ya se ve mejor. ¿Qué tiempo calculas, más o menos? Pues yo calculo, me he tirado un mes y medio aproximadamente dibujándolo y estaré pintándolo entre unos 5 o 6 meses aproximadamente. De 6 meses no creo que va. Lo que va a estar, desde que hasta que termino, pues unos 8 meses. La verdad es que le tengo.
los cuadros grandes es donde más se queda uno, porque para lograr un equilibrio de las luces y las sombras de todo, y además cambiándolo para que la fotografía no sea igual que la fotografía, porque yo quiero dar otro sentido, pues es complicado el equilibrio que hay que tener. Bueno, y aquí hemos cambiado, como ves, aquí, por ejemplo, este, porque aquí es grande, no me interesa, lo pinto más pequeño. La idea siempre tiene una idea en el tanto de lo que uno quiere. ¿Qué quiere uno decir con la pintura? Porque la pintura es un medio de comunicación. Entonces, yo salgo por ahí por el campo y escribiendo cosas en casas abandonadas. Esta está en concreto en Yecla, pero vamos, en términos de Yecla, pero puede estar en cualquier sitio. Entro a la casa esta y le veo, bueno, esto lo coloco yo, la mayoría de las cosas las coloco yo, y entonces, mira aquí lo de la fregona. Todo tiene un porqué de la limpieza. Luego, a la hora de realizar este cuadro, esta luz ya no la he puesto, ya no la voy a poner. Esto va a salir más oscuro y esto, la luz va a dar en los escalones. En los escalones, aquí va a ir dando la luz. Tenía una gran dificultad porque no se ven los primeros planos. Y he ido otra vez a fotografiar esto, fotografiarlo otra vez, pero ya lo han cambiado. Me ha entrado allí alguien, o el viento, tal, y todo ya no está igual, entonces ya no podía. Tú eres un pintor realista, pero contemporáneo, porque tú tienes tu estilo propio, y hace, porque esta arte contemporáneo también lo que busca es como provocar, impresionar, y tú lo consigues. Cuando alguien te ve tu cuadro tuyo, recibe una emoción, recibe, aquí hay algo, aquí hay algo. Está muy bien, porque uno se tiene que hacer eco de lo que pasa en ese momento. Entonces, hoy en día tenemos una gran inquietud por las cosas que se dejan abandonadas, por esas áreas que tenemos con nuestro pasado. Esto hace 50 años estaban viviendo las personas, no tenía sentido. Ahora, viendo, entonces vemos las escaleras que van caminando hacia la luz, es decir, todo lo que ha hecho el hombre se destruye y brotamos hacia la luz. Y en la luz, claro, en la luz yo no voy a poner solamente luz y ramas secas, lo voy a poner verde. Otra parte de destrucción, y en la parte más alta ya está la luz, el cielo. Y antes tenemos la naturaleza. Primero está todo dibujado a lápiz. Sí. ¿Qué lápiz usas normalmente? ¿Qué número? El doble. El doble. Bueno, que tampoco te quede después muy negro. Claro, no, es que si es muy blando el lápiz, es muy graso, se ensucia mucho el papel. Y cuando yo borré... Y cada 20.000, que lo que hacemos normalmente de los españoles al año, los estamos ahorrando 600 euros. Ya te digo, si hace 100 kilómetros sin el papel, le he puesto un poquito de rosa permanente para ir llegando al tono, porque el tono del azul que tiene, debido a la luz que se refleja del reloj, es un poco, tiene un poco de rosa. En un 15%. Atención, y ahora ya lo voy a dar un color más parecido. Acaba de poner la transición, que está más parecido, ¿no? No obstante, ahora mismo, como el color que tengo es poco, tenemos que poner mucho más color. Pues mira, la mayor cantidad de 5 años frente a cualquier defecto de fábrica, 100 años de autoenergía y la más importante, 90 días de prueba. Aparente normalidad hoy en la frontera entre Francia e Italia, en la polémica de ayer cuando Francia bloqueó el tráfico ferroviario durante varias horas. El gobierno italiano lo atribuyó a la negativa francesa de acoger a turistas con permisos de residencia temporales expedidos en Italia. Roma ahora espera explicaciones. Crece la tensión diplomática entre Francia e Italia. El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, ha instado a su embajador en París a que pida explicaciones por la decisión de Francia, que ayer cerró el tráfico ferroviario en la frontera durante varias horas para evitar la entrada de inmigrantes tunecinos. Muchos de Sí. ¿Tu mujer? Es la pequeña, es la pequeñina. Ah, ¿que no conocías a mi mujer? No. Anda. Ah, pues mira. Tú sí lo conoces a Ramón, ¿no? Sí, vamos, de vista y tal. Ay, pues nos vamos para arriba, a ver. Papá. Sí. ¿Qué? Me subo. Vale. Estoy en el centro de esto, me marco en la orilla, no en el papel. En lo que lo cojo el papel, en la orilla, para que no se quede marcado aquí. Lo dejo ahí.
Entonces, más o menos, esta parte, aquí me hago una rayita, más o menos, en este, que no es el centro estaría una cosa así, es un poco más. Es decir, en el centro de la puerta, más o menos, estaría el centro del papel. Pues yo me lo marco aquí un poquito. La distancia aquí, del centro aquí, me lo marco para aquí, para la puerta. Más o menos el hueco este que queda es el mismo de la puerta. Entonces ya veo, aquí queda otro trozo que es casi igual, desde este margen a este, que es casi igual que la puerta. Y aquí ya tengo libre todo el otro trozo que me queda. Igualmente me hago para aquí. Aquí, de aquí para arriba, más o menos es una marquita. Más o menos que me hago aquí. Luego ya lo voy dividiendo ese trozo. De ese trozo a este me junto con lo de la puerta. El ancho de la puerta ese es el doble, aproximadamente. Y otro tanto, casi tanto, ahí a la altura de aquí, un poquito menos. Un poquito menos, ahí a la altura de aquí. Que ya me lo voy haciendo. Me voy marcando ese, me marco este, que es la menos. De aquí a aquí y de aquí a aquí es un poco mayor que la mitad, pero casi la mitad. Me lo voy marcando. Más o menos con esto lo tenemos igual. Y voy, ya me hago unos cuatro puntos de referencia y ya empiezo a trazar los palos. Porque tú tienes un gran sentido espacial de mucho pintar, no, y de mucho trabajar. Cuando y se ya pasa de uno al otro, cuesta. Y cuando estás pintando, ¿en qué piensas normalmente? En nada. ¿Te deja en blanco? Sí, no, estoy centrado en lo que estoy haciendo. No pienso en nada. Normalmente tengo la radio y tengo siempre puesto de acero alguien que hable, para que me acompañe. Mi madre está acostumbrada a que la llame todos los días. Ah, pues eso, muy bien. Entonces, te van a hacer un reportaje en esta revista. ¿Te lo publican? Va a salir en junio. En la revista. Viene ahora el 14 de mayo a hacerme la de madre la entrevista, que viene un periodista de Murcia, a hacerme la que trabaja para esta. Viene el día 14. Una calidad. Sí, aquí lo cuidan todo el detalle. Y estos son los reportajes que le han hecho a Ramón Gallo. A Ramón Gallo.
No sé qué número es. Ramón Gaya de Murcia. Sí, le han hecho también a algún otro pintor de Murcia, de por ahí, bueno, cada periodista haciendo un sitio. El compañero periodista este dice, ahora me van a publicar dos artículos, uno tuyo y otro de otro pintor, y dice, y llevaba 8 o 9 meses que no he publicado ninguno. De referente a pintores, me habrán publicado cosas. Así que España, que es que por favor, que lo ha hecho muchas veces, cuando esté fuera de España, procure hacer lo que siente todo español, que es hablar bien de España. Yo no te pido la luna. Le he leído como presidente del gobierno de España. Que por favor, que lo ha hecho muchas veces, cuando esté fuera de España, procure hacer lo que siente todo español. Has vuelto tú muy patriótica, ¿no, Cristina? Sí, es que en Salisbury no hacía tanto sol como en España. Claro, que tienes ganas de... Es que como en casa en ningún sitio. Ah, que madruga, Dios le ayuda. Sí, el que buen árbol de arriba. Hasta el 40 de mayo no te quites el sol. Vale, ya, ¿no? Que el más tonto de... Ya, vale. Me voy contigo. Programa 574. Espera. Hola, Cristina Salinas. Hola, Sergio Martín. Programa 574, esto me suena, y empezamos en el Facebook. Ya somos 5.782 amigos tras los varios sorteos realizados sin contestación de ninguno de los... Me voy apañando. Luego tengo aquí una serie de con azules, de verdes y de los colores calientes aquí. Un poquito. Pero normalmente aquí tengo estas 4 con 3 colores. Y los voy mezclando aquí. Yo los mezclo en el papel. Esta es la jeringuilla para coger agua y lo voy poniendo. Bueno, mira, voy a ir llenándolos de agua. Y así lo vamos poniendo y vamos viendo. ¿Tienes música? ¿Puedes poner algún disco de una música que te guste? Mientras que vamos, eso es muy interesante, ¿eh? Esto a la gente. Este es el rincón secreto de los trastos, ¿no? De las botellitas, ¿eh? Como te lo he localizado, ¿eh? No limpias el polvo, ¿eh? No, eso te queda así. No
no hay diferencia entre lo real y el cuadro que tienes allí. Claro, mira, te coges por ejemplo, mira, este es aceite de limón. Mira, vente para aquí. Que fuertemente doy la vuelta, lo pongo al revés y lo vuelvo a mirar por el espejo. A ver si ya hay algo que me llama la atención. Y en algunos casos, bueno, en más de uno, la verdad es que la mayoría de ellos veo errores que no había visto con anterioridad, porque cuando estás mucho tiempo dibujando te emborrachas con el cuadro y no ves los errores. Entonces la única manera que tengo es así. Bueno,